Hola amigos, bienvenidos a CuriosCities. En este 2017 se han hecho grandes lanzamientos. Han salido nuevas consolas las cuales han dado mucho de qué hablar. Al igual han salido otros tipos de juguetes que han impactado enormemente en el mercado. Por eso el día de hoy les traigo un buen top, el cual te mostrará diversas consolas y modas que actualmente están impactando en el mercado. No siendo más chicos, comencemos. Spinners. Estos novedosos juguetitos han sido la revolución en lo que va del 2017. Originalmente creados para desestresar a las personas. Este original y divertido juguete es realizado con diferentes materiales, como en acero, plástico, madera, entre otros. E inclusive algunos fanáticos lo han hecho ellos mismos. Y también han sido fabricados en oro y plata. Estos juguetes son muy populares. Los puedes adquirir en la gran mayoría de almacenes de cadena. E inclusive hasta en las calles por los vendedores ambulantes. Muchas personas hacen trucos increíbles con ellos. Están diseñados de diferentes formas y colores. Muchos dicen que esta moda durará bastante tiempo. ¿Tú qué dices? Déjamelo en los comentarios qué opinas. Y si no tienes uno, ¿qué esperas para comprarlo? HTC Vive. Estas modernas y tecnológicas gafas de realidad virtual ha sido toda una revolución en el mercado de los gamers. Estas gafas fabricadas por HTC desde su salida a la venta hasta ahora ha sido todo un éxito. Con estas gafas podrás volver tu habitación en todo lugar para jugar y vivir la realidad virtual al máximo. Cuenta con dos mandos y dos sensores los cuales detectarán todos tus movimientos. Con estas gafas podrás jugar una gran variedad de juegos, los cuales te llevarán más allá de la jugabilidad que estabas acostumbrado en las consolas de mando tradicionales. Tanto las gafas como los mandos te permiten interactuar con los personajes y todo tipo de objeto que esté en el juego, disfrutando de nuevas sensaciones y de toda una excelente resolución como si en realidad estuvieras en el juego. PC Gamer. Las computadoras gamers son muy apetecidas por todos los fanáticos de los videojuegos, ya que con ellas podrás jugar una extensa variedad de juegos. Inclusive podrás utilizar emuladores para no tener que comprar consolas. Todo buen youtuber y gamer sabe por experiencia que sin un buen PC gamer, los videojuegos no serían lo mismo. Por eso vemos como los youtubers y los gamers cuentan con una bastante sofisticada, de cualidades y características increíbles. Si eres fanático a los videojuegos y no tienes una, es bueno que de a poco la vayas armando. Y cuando te des cuenta tendrás la que siempre has soñado. Y si ya tienes una, déjamelo en los comentarios cuál tienes y qué características posee. PlayStation 5. Tal vez muchos estarán pensando, pero curioso, ¿no es muy pronto para hablar de la PlayStation 5? Pues aunque no es muy clara la fecha exacta de su lanzamiento, ya han salido varios artículos y videos los cuales nos dicen que será lanzada en el verano del 2018 y otros dicen que saldrá en el 2020. Esta nueva generación de consolas promete dar grandes impresiones, ya que de la generación actual a la que viene se da un salto muy grande. Según rumores, Sony estuvo hablando con AMD para hacer una alianza y desarrollar la tarjeta gráfica de la consola. Estos rumores apuntan a que la PlayStation 5 tendrá una resolución de 4K, o sea que será 4 veces más nítida que las consolas actuales. También contará con gafas de realidad virtual, retrocompatibilidad para jugar juegos de las anteriores consolas y un gran disco duro tanto físico como en la nube. Esperamos que la PlayStation 5 cumpla con todas las anteriores nombradas y que las primeras a la venta no cuenten con tantos errores de programación,
ya que cuando Sony lanza un nuevo producto, por lo general estos primeros salen bastante defectuosos. Entonces, fanático de los videojuegos, si te sale defectuosa tu consola, ten en cuenta que aún no es perfecta y mejor evita un dolor de cabeza y cómprala un poco después de su lanzamiento. Xbox Scorpio. Desde hace ya varios meses se ha escuchado rumores acerca del proyecto Scorpio. Microsoft ha dado varias pistas acerca de esta nueva consola que promete grandes cosas. Se dice que su potencia es tan grande que ni la PlayStation 5 podrá alcanzarla. Esta poderosa consola contará con una resolución de 4K, lo cual hará que la perspectiva que tenemos de los videojuegos aumente al ver la gran definición con la que cuenta esta consola. Se dice que tendrá un procesador de 8 núcleos personalizados a 2.3 GHz, con memoria RAM de 12 GB, un disco duro de 1 TB y un poderoso lector de Blu-ray en definición de 4K. Al igual tendrá retrocompatibilidad y se piensa poner gafas de realidad virtual para hacer la experiencia de los videojuegos aún mayor. Sin duda alguna, Microsoft nunca se queda atrás y siempre trata de estar por encima de su competencia. Esperamos que esta nueva generación de consolas cumpla con todo lo que ha prometido y que su precio no sea tan elevado, pero la verdad que lo dudo. Mejor nos ponemos a ahorrar desde ahora para cuando sea su lanzamiento, podamos disfrutar de todo lo que ofrece esta nueva generación de consolas. Muy bien, ahora pasamos a la sección de promoción de canales. El primer canal es de una buena colega de Colombia, cuyo canal se llama Dead Benson. Este canal está dedicado a diferentes videos que te explicará sobre enfermedades y te contará un poco sobre la vida de ella. El siguiente canal es de un buen colega de México, cuyo canal se llama Hora del 30. Este canal está dedicado a diferentes gameplays. El otro canal es de un buen colega de México, cuyo canal se llama Marco López Morales. Su canal está dedicado a diversos gameplays. El siguiente canal es de un buen colega de Los Ángeles, California, cuyo canal se llama Jorge Moncada. Este canal está dedicado a los tutoriales y a música. El siguiente canal es de un colega de México, cuyo canal se llama Diego Solo. Espero que te hagas una buena pasada por estos grandiosos canales, que veas sus videos, le des like y, lo más importante, te suscribas de por vida. Muy bien, si te gustó este video, no se te olvide darle like, compartirlo con un amigo y, si no te has suscrito, puedes hacerlo, pero de por vida. Muchas gracias y hasta la próxima.